Conferencia Magistral de EduLab de Alberto Beltrán con el tema Realidad Aumentada, potencial de aplicaciones educativas, lunes 5 de septiembre a las 17 horas. Hasta hace algunos años, cuando estudiábamos los lenguajes audiovisuales, se hacía una gran división entre lo que serían las imágenes fijas y las imágenes en movimiento. Pero hoy en día parece que esto lo vamos a tener que repensar porque la tecnología nos sorprende con nuevos avances, con nuevos descubrimientos y uno de ellos es esto llamado realidad aumentada. ¿no? Dos términos que nos son muy familiares, que afortunadamente no se trata de ninguna discusión sociológica sobre la, la realidad o, la, o las realidades, sino es algo que nos fascina porque parece magia, es la realidad aumentada como una tecnología que tiene muchas aplicaciones en el aprendizaje y en la educación. Para ello hemos invitado a un joven muy talentoso que es Alberto Beltrán, que ahorita el doctor Pichitelli nos va a hacer favor de presentarlo y él nos va a impartir aquí una conferencia sobre las posibilidades y el potencial educativo de la realidad aumentada. Quiero saludar a todos los maestros, colegas, compañeros presentes y también a los que nos están viendo desde a distancia, desde internet e invitarlos a que nos escriban, que participen, que le hagan muchas preguntas a Alberto, que aprovechemos esta oportunidad de tenerlo aquí al correo electrónico ilcelab.edu.mx. @ilse aquí vamos a estar esperando sus participaciones. Y bueno, vamos, quiero pedirle a Alejandro que nos haga favor de presentar a Alberto. Gracias Lupita. Esta es una actividad que se inscribe dentro de las, de las muchas que venimos haciendo en el EduLab del Ilce. Es la novena charla de los lunes. Cada lunes, primer lunes de cada mes hacemos una charla de estas características, por eso lo tenemos a Alberto. Alberto se recibió en el Instituto Politécnico Nacional en el año 2009 y hizo una maestría en el 2012 que se llamó Marduk, Sistema Móvil de Tecnología de Sexto Sentido. Con eso ganó un premio muy importante en el año 2013, Premio Nacional a la Mejor Tesis de Maestría. Y también ganó después, de, muchos premios, ¿no? tan joven y tantos premios. ¿no? Ganó el premio ID4BIS eh, del CIPESTAT. Tiene un par de empresas, una empresa se llama Kuruchos, Kuruchu Soft y otra se llama Soch Soft, aprendí que son palabras mayas. Kuruchu Soft tiene que ver con el búho eh, y la otra con... Con la, lechuza. con la lechuza. Estamos con, con animalitos voladores simpáticos y curiosos. <laughs> eh, Alberto también estuvo en un congreso muy importante de la red OTT, participó en el internado Leaders in Innovation Fellowship ¿no? que organizó la Fundación Newton en Londres. Y aparte de ser líder en estas dos empresas que él tiene, una más dedicada a la realidad aumentada en educación, la otra más a la realidad aumentada en otros campos, inclusive en los negocios, eh, lo que Alberto ha hecho una cosa muy interesante es eh, haber eh, trabajado sobre un área que era bastante desconocida, que tenía que ver con esta realidad aumentada. Eh, nos contaba en una entrevista que le hicimos hace pocos minutos, eh, esta área había sido investigada por doctorandos del MIT en particular por uno que se llama Pranap Mistri, y lo que hizo él fue avanzar mucho más allá que Pranap, no solamente en el sentido de haber pasado de, la, de utilizar una red aumentada basada en computadora a móviles, sino que también haber convertido esto en una empresa que tiene muchos secretos, vamos a ver si nos cuenta alguno hoy, acerca de nuevas tecnologías para seguir profundizando en esto de la red aumentada. Es un placer tenerte acá, Alberto, y te escuchamos con mucho interés y pasión. Muchas gracias. Pues muchas gracias a los asistentes. Hoy vamos a hablar un tema que está así como de moda de repente gracias a cierta aplicación que están utilizando los, los chicos y los que no somos tan chicos. El famoso Pokémon Go que de repente nos abrió a todo lo que es la realidad aumentada. Pero en lo personal, en mi campo de investigación y en mi campo como empresario, hemos estado llevando lo que es la realidad aumentada en la educación. Primero les vamos a definir qué es la realidad aumentada, para qué se usa y vamos a tener conceptos bien interesantes. En realidad les iba a empezar hablando acerca de que ah, el Pokémon GO no es tan realidad aumentada, pero estoy seguro que alguien me va a hacer un meme en internet acerca de que, ay, este tipo dijo que Pokémon GO no es realidad aumentada. Bueno, en realidad si nos vamos a la definición clásica que suele ser la de Asuma del 97, la realidad aumentada es la inclusión de objetos virtuales en el mundo real. Haciéndolo en tiempo real, reconociendo eh, objetos del mundo real para que los objetos virtuales puedan interactuar con ellos y sobre todo esta parte de que presenta interactividad, el usuario puede interactuar. Es decir, no es solamente la muestra de un objeto 3D en el espacio. Entonces aquí tenemos tres aspectos importantes. Tenemos por un lado el tiempo real, la interacción y el reconocimiento. Estos tres son los que en su momento Asuma definió como las cosas que hacen de la realidad aumentada la realidad aumentada y no solo ponerle una imagen 3D a un fondo en una cámara. La interactividad es poder obtener respuestas y dar nosotros interacciones o investigar el objeto virtual obteniendo de él respuestas sensoriales, es decir, el objeto virtual a nosotros nos puede dar un audio, podemos ver cómo se mueve, puede incluso vibrar y nosotros debemos de poder percibir esas cosas. El reconocimiento es algo que de repente a veces no pasa y es que el objeto 3D debe de posicionarse o debe de reconocer elementos en el mundo real. Por ejemplo, debe de reconocer el piso o marcadores o juguetes. O algo del mundo real con lo que él pueda posicionarse. De repente les decía, bueno, es que Pokémon Go a veces le falta un poquito para ser realmente realidad aumentada, porque si ustedes estaban apuntando al techo en el momento que encontraron el Pokémon, el Pokémon va a aparecer como si estuviera flotando en el techo. Jamás la aplicación se puso a reconocer el piso o se puso a reconocer eh, las paredes o algún ambiente así. Lo que hace normalmente es reconocer coordenadas GPS. Eso sí se vale. Pero lo que no se vale es que de repente puedas agarrar y a dos cuadras de distancia atrapar al Pokémon. Entonces, cuando nosotros hacemos investigación sobre realidad aumentada, si vamos a utilizar coordenadas GPS, debe de ser algo muy exacto, como los que les voy a mostrar un poquito después. Y también lo que suele pasar con este tipo de aplicaciones es que se laguean. No, por más que intentas darle clic, no pasa nada. Entonces, uno de los requisitos para hacer aplicaciones de realidad aumentada es que estas deben de ser hechas en tiempo real. Esto quiere decir que, se, que deben de responder lo suficientemente rápido como para que yo no me dé cuenta de que es un objeto virtual, sino para que yo tenga esa sensación de que son objetos reales. Para hacer realidad aumentada y poder visualizar estos elementos virtuales, podemos ocupar muchas cosas. Lo más común del mundo lo tenemos aquí, son los lentes de realidad aumentada los famosos Hololenses o los Google Glass. Tenemos los lentes de contacto. Google tiene unos, uh, Samsung acaba de patentar otros. Tenemos las pantallas y proyectores que junto con una cámara pueden hacer maravillas. Estos son más para cosas como comerciales para, por ejemplo, Cinépolis tenía una aplicación de realidad aumentada en la que tú ibas al cine, ellos proyectaban un par de películas y tú podías interactuar con ellas. Y, por ejemplo, lo más común, los smartphones y las tablets. Cuando comenzamos con la investigación en realidad aumentada, yo debería decir que más bien me integré como dos, tres años después de que empezó este campo a estudiarse de una forma bonita. Yo empecé por ahí del 2009, cuando el campo propiamente empezó en el 2005. Pero cuando nace, nace con esta perspectiva de aplicaciones para qué para visualizar datos, para marketing y mucho para entretenimiento, que era lo que se creía que se podía lograr con realidad aumentada. Afortunadamente tuvimos un descubrimiento muy interesante, que después se titularía el Augmented Learning o la educación basada en realidad aumentada. En aquel momento las universidades que estaban más fuertes era el MIT, la Universidad de Carolina del Norte y por ahí Harvard también tiene un grupo de investigación muy fuerte. Se dieron cuenta de que esto que estábamos utilizando en aquel entonces vilmente para entretenimiento tenía mucho potencial. Se dieron cuenta que utilizar realidad aumentada utilizaba diferentes tipos de tecnologías, utilizaba el, la educación por descubrimiento, que se podía generar contenido en el mundo virtual, en el mundo real, de forma virtual para generar o simular eventos. Eso será más importante cuando veamos esta parte de lo que es entrenamiento basado en realidad aumentada y que se podían simular eventos reales sin condiciones de peligro, de riesgos económicos o de inseguridad. Ahora, en ese mismo momento, en 2009, nosotros estábamos hablando de que creíamos que en el futuro todos los niños iban a tener un smartphone. Bueno, quizás en este momento no se ha cumplido por completo, pero al menos en México, en este momento, todos, el 70% de los niños tienen o tienen acceso a un smartphone, según datos de la CofeTel. Lo que nos permite, eh, lo que nos permitió en 2009 decir que íbamos a aprovechar las habilidades tecnológicas que iban a tener los niños. En este momento, en aquel momento hacíamos la predicción decir que en este momento vamos a aprovechar las habilidades tecnológicas de los niños para aprender. Y hace muy poquito tiempo eh, se hablaba de que en 15 años, o sea ya estamos hablando por ahí del antes del 2030, el 75% de los empleos van a requerir de habilidades tecnológicas, cosa que se podía promover con la realidad aumentada. Ahora bien, estos grupos primeros de investigación, Encontraron cosas muy, inte muy interesantes. Encontraron que la realidad aumentada podía usar la inteligencia lógico-matemática, la kinestésica y la espacial. Es decir, podías tener a tres grupos de niños que aprendían de diferente forma integrados en una sola aplicación. Cuando se hacen los primeros experimentos sobre realidad aumentada con educación, se hacen utilizando esto enseñar a los estudiantes a aprender. Cuando poníamos experimentos en realidad aumentada, hacíamos que los alumnos fueran quienes estuvieran descubriendo el contenido. Entonces se cambiaba un poquito este esquema de profesor enfrente, alumnos atrás escuchando. Y teníamos un paradigma donde el alumno podía descubrir por sí mismo partes del libro. De esta forma se pasó de tener estudiantes que eran observadores pasivos, a estudiantes que eran activos en su propia educación. Afortunadamente, la realidad aumentada, la otra implicación educativa que tiene es que podemos generar contenido virtual, que sería muy caro para una escuela o para una institución, lo podemos generar de forma virtual. Por ejemplo, una de las primeras aplicaciones que se hizo es que el experimento este famosísimo que hacen todos los estadounidenses de abrir una rana y que ahora con las nuevas normativas pues suele ser muy difícil. Entonces, pero decían, es que ellos tienen que experimentar de forma real lo que es abrir un animalito y ver lo que hay adentro. Entonces lo que se hizo es hacer la simulación en 3D y se tenía un bisturí especial que tenía ciertos marcadores. Entonces ellos a través de los lentes de realidad aumentada hacían realmente la operación pero sobre un animal virtual. Ya no se dañaban animales, la escuela no invertía recursos en estos animales. Y si ellos cerraban, lo único que escuchaban era un pip, que les decía que abrieron en un lugar donde no tenían que abrir. Entonces la escuela no volvía a gastar en otra rana porque el estudiante ya echó a perder una y podían tener una segunda oportunidad en tiempo real. Se adaptaba a los diferentes tipos de enseñanza. Algunos querían tener más controlados a los alumnos que otros, otros querían juntar a los alumnos en grupos. Otros alumnos querían estudiar de forma individual y la realidad aumentada permitía esto. Además de que el hecho, y por eso lo puse en otro color, es que aprovechaba la curiosidad del ser humano. Nosotros, incluso en muchos de los experimentos que hemos hecho en primarias de aquí del DF, nos dimos cuenta de que la curiosidad de un niño, cuando tú le muestras un libro que no es un libro, sino que es un libro con realidad aumentada, es increíble. Los niños prácticamente se devoran un libro cuando saben que pueden descubrir cosas que no están ahí a simple vista. Vamos a hablar de lo que fue el primer acercamiento. Cuando vieron que la realidad aumentada servía para aprender, en lugar de utilizarlo para la educación, en realidad lo primero para lo que lo utilizaron dijeron, esto es algo serio, esto es algo de adultos, vamos a utilizarlo para entrenar. Entonces utilizaron lo que es el Augmented Training, que para fines prácticos permite simular fenómenos de, que en algún momento podrían darse, pero sin estas implicaciones de riesgos, de costos y de materiales. Ejemplos hubieron muchísimos, pero puse así los que fueron más... Eh, los que mejor se adaptaron al esquema de Augmented Training. Empezamos con la milicia. Lamentablemente, como muchas veces sabemos, los primeros en explotar las tecnologías suelen ser los militares, y ellos lo que hicieron es que tomaron... Lentes de realidad aumentada les pusieron a sus soldados unos Kinect en la cabeza. Imagínense la, la horrible cosa que era traer un Kinect de estos del 2009 aquí en la cabeza. Y hacían la simulación de sus batallas de guerra. Entonces ellos podían ir en un escenario real, con las condiciones reales, con lo pesado de su arma real. Y lo único que era virtual eran los enemigos. El software se encargaba de ver a quién le estaban disparando, si habían atinado o si por el contrario. A ellos, eh, ellos habían recibido un daño. Cosas más loables se hicieron después. Una muy importante se hizo por parte de Mercedes-Benz, que estuvo capacitando así de manera real durante dos años a su gente mediante realidad aumentada. Se utilizaban lentes de realidad aumentada sobre los motores. Los, eh, los ingenieros de Mercedes-Benz podían ver qué partes se encontraban dañadas, qué herramientas tenían que utilizar y el software les enseñaba cómo se tenía que utilizar la herramienta ahí. Entonces, estaban haciendo entrenamiento directamente sobre el motor y al mismo tiempo utilizando elementos virtuales. Y el segundo que me encantó, y este es por parte del grupo de investigación de Harvard, fue una aplicación médica que escaneaba a las personas, tomaba una, fotografía, eh, tomaba una tomografía, se hacía la reconstrucción 3D. Y sobre el paciente se proyectaba la reconstrucción. Si el paciente se movía, la reconstrucción se movía junto con él. Pero, ¿esto para qué servía? Durante la cirugía se hacía una proyección y podíamos ver el cerebro en 3D y podíamos ver qué zonas del cerebro estaban afectadas según la tomografía que se había tomado. Después vino lo que es educación basada en descubrimiento. Esto se hizo muy famoso gracias a Wikitud, ya que la educación basada en descubrimiento. Se trata de ir investigando tu entorno y obtener información sobre él. Esto genera fuertes lazos en el cerebro debido a que estás resolviendo problemas del mundo real. Se utilizó mucho en cosas como fueron tours virtuales, museos, centros educativos y este que vemos en pantalla fue la principal. Eh, es un tour virtual que se da en Londres y gracias a Wikitude tú puedes obtener información de todos los edificios que vas visitando. En este caso, vemos la abadía de Winchminster junto con el, el famoso Big Ben. Si tú los apuntas desde cualquier lugar donde estés, puedes obtener información acerca de ellos. Lo mismo va a pasar si estás en una zona arqueológica, si estás en una galería, puedes obtener información acerca de las obras de arte o de las pirámides. Algo muy famoso y que ya se trató mucho por aquí en ILSE fue el gamification. Una vez que se dijo, bueno, la realidad aumentada no es solamente para grandes, se empezaron a utilizar juegos de realidad aumentada. Pero estos juegos de realidad aumentada tienen ciertas implicaciones. Si bien es cierto que ganan el interés de la gente, que crean la curiosidad y que los alumnos disfrutan más el aprendizaje, debemos de tener mucho cuidado en hacer juegos de realidad aumentada. ¿Por qué? Ya los grupos de investigación demostraron que haciendo realidad aumentada tenemos mejores conexiones cerebrales. ¿Por qué? Porque estamos haciendo actividades reales y estamos utilizando diferentes inteligencias que tenemos. Si nosotros ponemos a un niño a jugar un juego de guerra de realidad aumentada, ya no va a tener una distinción entre que antes estaba haciéndolo en una consola, ahora lo está haciendo en el mundo real. Y lo único que le faltaría en realidad es una pistola. Entonces por eso es que se han detenido muchas aplicaciones de realidad aumentada porque acá estamos jugando ya con conceptos reales y no podemos permitirnos que los niños desde pequeños creen conceptos a nivel neuronal que puedan ser perjudiciales para cuando ellos crezcan. Antes al menos tenemos esta noción de que el niño sí sabe distinguir lo que es una consola del mundo real. Entonces, si queremos tomar métodos educativos, tenemos que ser muy muy cuidadosos en lo que hay que hacer. Y buenos ejemplos de lo que se hizo con realidad aumentada en la educación son los que vemos en pantalla. Por ejemplo, tenemos Disney Nature. Aquí nos alcanza a ver también el oso, pero lo que se hacían eran recorridos en parques cercanos a las escuelas con esta aplicación y mostraba la flora y la fauna que estaba alrededor o que existía en este estado. Por ejemplo, podían visualizar un oso, podían visualizar un búho y era como tener un recorrido en el zoológico, pero de manera virtual. No tenés que gastar recursos renderizando todo el espacio, sino que los niños simplemente aprenden de que en esos parques o en esas zonas boscosas existen estos animales. Ya no está el riesgo de que, bueno, si ves un oso así de cerca, es muy probable que te pueda atacar por lo territoriales que son. Tenemos este ejemplo que me gustó mucho: es del Put Spell. Lo que se hacía es un board game en el que tú, con tu celular, visualizas el board game. Y en el centro aparece un personaje. Me parece que aquí no se alcanza a notar, pero es un panda. Entonces, con las tarjetas que les daban a los niños, ellos deben de, tener, de poner cada palabra sobre, el, sobre este board game y deben de formar la palabra panda. Cuando el software reconocía esto, pues ya les daba puntos a los niños. Vino después la tecnología en la que estamos trabajando nosotros, que es la de libros aumentados. Los libros aumentados nos permiten hacer muchas cosas muy interesantes porque pueden poner en el libro cualquier tipo de multimedia, lo que nos permite a nosotros complementar los contenidos del libro con contenido virtual. Esto es muy importante porque cada página extra que tú le eches a un libro es un poco más de costo que va a tener cada ejemplar. Muchas veces nos decían cuando estábamos trabajando con SEP: Oye, es que el libro nada más tiene 170 páginas porque no hay dinero para ponerle 10 páginas extra a los 2 millones de libros que se van a distribuir. Entonces, el contenido se quedaba muy limitado. Pero ¿qué tal si a nosotros, a cada página, la reconocemos con el libro, con la tablet que le dan a los niños, la tablet de sus papás, el teléfono que le hayan comprado al niño? Entonces, le podemos poner todo el contenido virtual que queramos. Teóricamente, cada página puede ser prácticamente infinita. Podemos ponerles videos, podemos ponerles juegos, podemos ponerle muchas cosas en cada página. Y de esta forma los estudiantes y profesores eligen qué de ese contenido complementa lo que están viendo. Algo maravilloso de esto es que antes las aplicaciones de realidad aumentada solamente repercutían en aquellos que descargaban la aplicación. Ahora, si tú tienes el libro, todas las que tengan el libro pueden descargar la app. Y pueden tener estas ventajas. Esto es muy importante en ecosistemas como el, México, el mexicano, porque un solo libro, por ejemplo, los libros de texto, llegan a los 2 millones de niños de cada grado educativo. Ejemplos hubo varios. La más importante, yo creo que es Popper Toys, es una editorial estadounidense que ellos tienen sus propios libros, crean sus propios póster. Por ejemplo, el ejemplo que vemos aquí es un ejemplo que tienen ellos de astronomía, en el que ayudan a los niños a aprender acerca de los planetas. Puedes interactuar con los planetas, puedes eh, mover los planetas para ver qué pasaría. El otro que tenemos también de Disney, si ven Disney se enfocó de repente mucho esto esta realidad aumentada, Disney utilizó los AR Coloring Books, en el que tú coloreas, el libro y al mismo tiempo puedes mover el personaje, colorearlo e interactuar con él. El que nosotros estuvimos desarrollando en Curuchu es enfocado a los libros de texto de quinto año de primaria, en el que cada página, bueno, no cada página, pero cada ciertas páginas, tienes contenido virtual. Por ejemplo, el que vemos allá, cuando estás visualizando el globo terráqueo, te sale el globo terráqueo en 3D y haces ciertas interacciones con él. Por ejemplo, en este caso, tenemos el ejercicio de que tienen que en ese globo terráqueo señalar, encontrar y manipular las zonas térmicas de la Tierra. Hicimos muchas otras cosas, por ejemplo, hay imágenes que se transforman en videos, hay imágenes que se transforman en juegos interactivos, otras que se transforman solo en juegos. Al final de cada libro viene normalmente una lección, una, um, un pequeño examen. Y este examen se escanea en 3D y tú lo puedes ir resolviendo en la tablet. Todo este contenido quiere decir que yo puedo en cada página ponerles todo lo que le hace falta al libro. Entonces yo no estoy eh, supl eh, suplementando nada, más bien lo estoy complementando. Quiere decir que ahora no se vale tener educación basada en medios digitales y educación basada en medios tradicionales sino que los juntamos, y es lo maravilloso del asunto, aprovechar lo mejor de esos dos mundos. ¿Qué resultados se obtuvieron? Bueno, depende mucho del grupo de investigación al que le preguntas, pero en general, para materias como fueron geografía, física, geometría, biología, artes, se obtuvieron resultados muy buenos. Algún survey se dedicó a juntar todos los trabajos y dijo, ok, en materias que son visuales, estamos obteniendo entre el 20 y el 30% de mejoras. Y esto pues es bastante interesante. Nosotros experimentamos de viva mano lo que pasó. En una primaria del DF implementamos nuestro sistema y vimos que de repente uno de los alumnos más, pero más latosos de la clase, en serio nosotros fuimos a experimentar con ese alumno un ratito, cuando le dimos el software, el alumno pasó de sus 6 en geografía a sacar 8 y 85. Entonces, a nosotros nos pasó la cosa más maravillosa del mundo. Además, se entretenía de lo lindo. Cada vez que le decíamos, oye, te traemos una nueva lección, agarraba y en ese mismo momento se ponía a ver en qué páginas del libro, leía la página, porque nuestro software no funciona si no lees la página, porque tienes que saber qué vas a hacer. Se leía la página, se aprendía qué era lo que más o menos decía y empezaba a hacer todas las interacciones y todos los juegos que venían ahí. En materias como español, historia y lenguas, que no son materias tan visuales, no se han obtenido tan buenos resultados y debo de decir que tampoco han sido tan bien estudiadas. Obtuvimos sí resultados, la mayoría debo de decir que son resultados de mejoras así de alrededor del 10%, pero lo importante es que hay mejoras. Me encontré con un estudio muy interesante que se llevó a cabo en el MIT de forma relativamente reciente, se llamó School at the Park, y midieron cosas que los investigadores normalmente no medimos, son cosas como más subjetivas. Ellos midieron eh, cuánto disfrutaba el aprendizaje, la atención que se hacía, la confianza en sus propias habilidades y el buen comportamiento. Y todo esto tuvo resultados muy relevantes en realidad aumentada. Ahora, lo que siempre me preguntan, ok, yo también quiero desarrollar aplicaciones de realidad aumentada para la educación. ¿Qué es lo que tengo que tener en cuenta? Bueno, este slide fue precisamente diseñado para eso, para a partir de nuestra experiencia y de la comunicación que hemos tenido con otros grupos de investigación, ver qué es lo que se tiene que tener en cuenta. Estas dos primeras son muy importantes, las aprendimos así como a la mala, y es que se tiene que tener siempre comunicación con profesionales especializados en la educación, no se vale que yo nada más como ingeniero voy a desarrollar el software, sino que hay que juntarnos un grupo de trabajos pedagogos, informáticos, administrativos, educadores, profesores, y tener en cuenta a la comunidad, también profesores, padres y estudiantes, porque muchas veces cuando se desarrollan aplicaciones educativas no se tiene en cuenta a la comunidad, sino solamente al plan de estudios y al objetivo. Algo muy importante, y esto no es solamente para aplicaciones de realidad aumentada, sino para todo tipo de software educativo, es no forzar la adquisición de equipo. ¿Por qué? Porque muchas veces el plan es, ok, vamos a hacer educación de realidad virtual. Qué padre, ahora los alumnos van a estar en realidad virtual. Pero ¿qué implica esto? Que el centro de educación tiene que adquirir un casco de realidad virtual para cada alumno. Cada casco de realidad virtual está por ahí de los mil dólares unos 20 mil pesitos, y pues eso para un centro que tiene 500 o 1000 alumnos, pues va a representar un gasto considerable. O si simplemente requiere que cada salón tenga computadoras, como ciertos programas que había, que necesitaban una computadora especial o que necesitaban iPads. Por ejemplo, yo recuerdo una aplicación muy curiosa que era para educación en México, pero solo funcionaba en iPads y en cierto tipo de iPads. Entonces, aquí lo que nosotros hacemos es que decimos, no, tiene que funcionar en cualquier celular al que tenga acceso el niño o que él se lo puedan prestar. Siempre hay que pensar en la tecnología que el niño ya tiene o que el centro educativo puede proveer. Siempre hay que crear contenidos, por ejemplo, los libros. Lo que hacemos es reconocer las páginas. ¿Qué pasa cuando el niño raya la página o la rompe o algo? Nosotros tratamos de que nuestro software sea prueba de rayón de página, a prueba de que rompan la página, pero si invaden más del 50% de la página, ya es muy difícil que lo vaya a reconocer. Ahora, ¿qué se puede hacer ahí? Si vuelve a descargar la página de Internet, el software la vuelve a reconocer. Es más, si descarga todo el libro de Internet, si ni siquiera es un niño, si es alguien que simplemente lo quiere ver, en la página de la SEP está todo el libro de geografía para descargarse, imprimirse y va a funcionar igual. Es más, si lo imprimen en blanco y negro en una impresora que no tiene tan buenos resultados, va a seguir funcionando. Y algo muy importante es aprovechar el, apro el aprendizaje por descubrimiento, dejar que los alumnos así exploren cada página, diseñar los ejercicios para fomentar la curiosidad. Y esto es muy importante, y salió también de los grupos de investigación, que dicen que debemos dosificar qué les vamos a dar a los niños. Cuando nosotros le soltamos el software por primera vez a los niños, los niños se acabaron un capítulo completo del libro de geografía en uno o dos días. Ok, eso está padrísimo, así que un alumno descubra un libro completo en uno o dos días, pero no es tan padre porque no va a retener tanto el conocimiento. Tenemos que dosificarle adecuadamente cada contenido. Nuevamente, tenemos que diseñar los ejercicios. Si ya sabemos que la realidad aumentada aprovecha la lógico-matemática, la kinestésica y la espacial, ok, diseña ejercicios que impliquen la resolución compleja por habilidad lógico-matemática, que tengan que moverse para resolver esto y que visualmente lo vean. De esta forma, cualquiera que sea la inteligencia que tenga el niño más desarrollada podrá con el ejercicio y lo recordará ya sea por las interacciones que hizo, por lo que vio o por lo que razonó. Y ah, algo que siempre nos pasaba: hay que desarrollar guías de uso por el amor de Dios, porque luego les damos el software así de bonito, les decimos, oye, funciona, y muchos de los niños sí descubren de inmediato cómo se usa, pero el profesor necesita una guía especializada para poder precisamente hacer esto de dosificar la información. Para la distribución, ¿cómo son estas cosas de realidad aumentada? Eh, en general, en México es una muy buena idea hacer asociaciones con las entidades educativas. Pero en mercados como el americano y el europeo es mejor normalmente hacer marketing. Esta empresa Pop Art Toys por eso hace sus propias cosas, porque como no tiene asociaciones educativas, hace marketing, salen anuncios en TV promoviendo sus productos y es así como se distribuye. Ahora, ¿cuáles son los retos actuales de la realidad aumentada? Tenemos que desarrollar experiencias educativas adecuadas. No se vale solamente empezar a lanzar juegos. Y tenemos que tener en cuenta lo que está pasando. Les decía, si hacemos un juego donde los niños empiezan a disparar, se van a volver violentos. Y esto muchísimo más que en un videojuego de verdad. Eh, yo soy gamer, a mí me gustan mucho los videojuegos y me molesta mucho cuando dicen así: es que los videojuegos hacen molesta, hacen violenta a la gente. Pero cuando estás hablando de realidad aumentada, como se crean conexiones con el mundo real, sí hay un problema y tienes que tener que ser responsable en esto. Eh, la siguiente que viene son tecnologías híbridas que hay que combinar realidad aumentada con otras tecnologías para tener mejores resultados, ya sea con plataformas web, ya sea con realidad virtual, este tipo de cosas. Algo muy importante en investigación es que de momento no existe una metodología como tal para crear realidad aumentada para la educación. Y lo más importante es que ahorita la realidad aumentada es prácticamente individual. Ahora el nuevo reto es incluir varias personas en ejercicios de realidad aumentada. Tenemos muchas limitantes todavía, es por eso que todavía las aplicaciones no terminan de despegar. Sobre todo por este lado de las tecnológicas, a veces tenemos conexión a Internet, a veces no. Nosotros tratamos de que todas nuestras aplicaciones nunca se conecten a Internet. Una vez que las descargas, son completamente independientes. Pero mucho del software que se desarrolla a nivel mundial requiere conexión a Internet. Este problema de la batería va a estar interesante a ver cómo se resuelve, porque, ok, tienes tu aplicación de realidad aumentada, tienes todo para ese día dar tu clase, pero ¿qué tal si el niño viene sin batería? Entonces, pues no le va a alcanzar para la clase. Y las aplicaciones de realidad aumentada consumen bastante batería. Académicamente siempre debemos recordar que esto lo estamos programando y diseñando como un complemento y no como un suplemento. Se vale que ayuden a la educación, que ayuden al autoaprendizaje, que fomenten el uso de las tecnologías, pero no vienen a reemplazar nada. De hecho, lo que nosotros buscamos es que trabajen junto con el profesor, junto con los libros de texto y simplemente sea una herramienta tecnológica que haga más fácil y que obtenga mejores resultados. Ya por último vamos a ver esto del futuro en la realidad aumentada. ¿Para dónde va la educación con realidad aumentada? Pues bien, primero va hacia los dispositivos vestibles, que es el Wearable Computing, que significa que probablemente ahora vamos a utilizar los smartwatch, vamos a utilizar prendas inteligentes y todo esto para hacer realidad aumentada. Esta de la realidad aumentada colaborativa definitivamente es el paso que vamos a ver en los próximos años. Se trata de que si estamos haciendo un experimento, todos los que estamos alrededor aquí reunidos podamos ver el mismo objeto virtual, todos podamos interactuar con él y todos podamos ver lo que los demás están interactuando con él. Por decirles algo, nosotros aquí junto con Ilse desarrollamos una parte que es el laboratorio de química en realidad aumentada. Si nosotros tomamos nuestro software podemos hacer el experimento, pero lo hacemos nosotros y lo vemos nosotros a través de nuestra tablet. Pero lo más interesante es que todo el grupo de niños que normalmente se reúnen en un laboratorio, que suelen ser... Seis, ocho niños reuniéndose en un laboratorio de química, puedan todos estar haciendo el experimento y que todos tengan una implicación y todos obtengan el mismo resultado en tiempo real. Los centros inteligentes, también nosotros estamos trabajando en esta parte. Ya existen varios y están por abrirse más, inclusive aquí en México, como lo comentaba, nosotros estamos trabajando en un centro inteligente. Cuyas paredes están completamente forradas de realidad aumentada y que dan aplicaciones, que dan mayores aportaciones a los temas que se están viendo en ese momento. Este centro en realidad funciona como un museo. Y si tú estás en una exposición de dinosaurios, además de ver el esqueleto de dinosaurio, cuando lo pones enfrente, vas a poder ver todo el dinosaurio caminando. Y finalmente, algo muy curioso que se viene es el crowd learning. Perdón, ahí me faltó una D. El crowd learning funciona algo así como funciona Waze. Waze lo que hace es que envía todos los datos de los conductores a un servidor y crea rutas. El crowd learning todavía se está planteando, se está viendo qué es lo que se va a utilizar, pero quiere utilizar el conocimiento de masas para aplicarlo en educación y muy específicamente en realidad aumentada. Por ejemplo, podrían hacerse ejercicios en los que si se sabe cómo está avanzando todo el salón y tú como alumno no vas tan bien, él traza una ruta de ejercicios que te ayuden a mejorar. O que si está viendo cómo los demás alumnos de este estado lograron obtener mejores, eh, mejor conocimiento y mejor aprendizaje, va a proponerle a alumnos que no tengan resultados tan sobresalientes ejercicios similares a los de alumnos que a lo mejor ahorita están en Veracruz, pero que obtuvieron buenos resultados siguiendo esos mismos ejercicios. Este está súper interesante, este está en pañales completamente esta rama de investigación, pero va para el futuro. Y muy bien, por mi parte sería todo, yo les agradezco mucho el haber estado en esta plática y pues agradeceré mucho todas sus preguntas, todos sus comentarios. No me traje nada ahorita, necesitaríamos así como un conector HDMI. Pero pues con todo gusto en el YouTube de aquí de la empresa tenemos todo lo que nosotros hacemos en desarrollo. Podemos entrar en YouTube, ¿no? Sí. Tenemos ya preguntas que hicieron de los estados, pero si ustedes también tienen preguntas, nos vamos alternando una de aquí y una de fuera. Bueno, en lo que abre... Eh, buenas tardes. Te agradezco esta exposición. Estuvo muy, muy interesante. Eh, tú nos hablabas acerca de incluir eh, la realidad aumentada en los libros de la SEP. Así es. Eh, yo me digo, bueno, yo me pregunto qué tan lejos o qué tan cerca estamos de, de poder. Yo me imagino que es con estos códigos CQ o algo así por el ah, estilo. Ah, los códigos QR. O QR, eh, al menos. <laughs> No sé qué tan lejos o, este, o, o tan cerca estamos de quitar esa brecha digital en las escuelas. Fíjate que ahorita el problema más que nada es, ahora sí que burocrático, uh -huh. porque la tecnología ya existe, ni siquiera tenemos que modificar el libro. El libro tal cual está, nosotros lo reconocemos. Hacemos un software de reconocimiento que las imágenes que están en el libro me permite utilizarlas como si fueran código QR. De esta forma, en lugar de estar modificando el libro y pegándole códigos a cada página, yo dejo que la CEP haga todos los libros que quiera y yo me encargo de esas imágenes, convertirlas en códigos que puedan ser reconocidos. Nosotros ya llevamos un tiempo tratando de pelearle ahí a CEP para que esto se incluya directamente, pero definitivamente nosotros ya estamos con todas las capacidades para que nosotros podamos dar el software hacia las... Escuelas, ¿no? Falta ver un poquito de la parte de comercialización, de ver qué vamos a hacer, porque nosotros sí le apostábamos mucho a que la SEP iba a recibir bien esto, pero con tanto cambio y tanto que se está apostando por otras cosas, de repente nos dicen, ahorita, ahorita, ahorita. Y entonces quizás para nosotros es mejor manera empezar a venderlo de forma privada que acercarnos un poquillo a la SEP. Muchas gracias. Nada, no, Tim. Aquí, por ejemplo, vemos una demostración de lo que... Ah, pero aquí es el portafolio completo de la empresa. Bueno, creo que podemos verlo. Por ejemplo, esto es algo que se estuvo desarrollando con la delegación Miguel Hidalgo. Aquí lo vemos en chiquito, pero esto se va a implementar en grande en las paredes. Es lo que les platicaba de los dinosaurios en realidad aumentada. Esto se trabajó con ellos el pasado día del niño. Para antes de la inauguración del museo, les estuvimos dando a los niños tarjetas. Que ellos podían tener, se bajaban la aplicación y de repente las tarjetas les permitían a los niños jugar con dinosaurios reales. Les pusimos un parque, así una maquetita montada ahí en el día del niño y ellos podían acceder. Esta aplicación no tiene tanto de la realidad aumentada. Vamos a pasar hasta esta parte de acá. Este se desarrolló junto con Ilse, se mostró en el congreso de Virtual Educa. Y este precisamente es el que trabaja con el libro de texto. Si ven, aquí por ejemplo se obtienen varias cosas. Por ejemplo, la actividad del libro que era tan aburrida como ordena las páginas, ordena las imágenes, aquí las podías hacer pero en virtual. Aquí transformábamos ese video, esa imagen, en un video, directamente visualizándolo sobre el libro. Podía interactuar el alumno. Decir, ok, ya no me gustó, me voy a otra página. Y en esta, por ejemplo, hablábamos de la industria del armado de autos en Alemania y el niño podía armar su propio auto para entender el proceso del armado de autos. Se hizo una parte para educación tecnológica en la que estábamos hablando acerca de cómo funcionaba un pistón. Y en las páginas, que en este caso son de... Eh, no es un libro, es más como una guía automotriz. El alumno podía ver directamente cómo, se, eh, cómo funcionaba el pistón y cuando le daba clic en una de las partes de la página funcionaba como un botón virtual. Esta que vemos aquí es el que les platicaba. Es un laboratorio de química de realidad aumentada y los alumnos podían interactuar. Digo, ahí no podemos ver la mano porque tomamos la captura directa de la pantalla, pero el alumno empezaba a hacer los pasos. Que se utilizarían en este experimento. Ah, esta es otra aplicación, pero me parece que esta ya no tiene realidad aumentada. Esta era, por ejemplo, para los profesores. Y lo mismo, esta lo que les digo era parte de la guía que se podía dar a los profesores para el manejo de realidad aumentada. Estos son los mismos ejercicios que están en realidad aumentada, pero para que el profesor pudiera manejarlos desde antes. Otra de las cosas que estamos haciendo, por ejemplo, trabajamos haciendo maquetas para museos. Nos planteaban el problema de, OK, tenemos las maquetas con las que los niños están interactuando a diario y esto nos repercute a nosotros porque cada ciertos meses tenemos que estar volviendo a hacer la maqueta prácticamente porque es una maqueta de interacción. Los niños rompen cosas, eh, siempre va a estar, siempre nos va a costar un extra. Entonces, lo que hicimos. Es que en museos empezamos a reemplazar las maquetas reales con maquetas virtuales. Llegan los niños al museo, descargan su aplicación en su celular y pueden empezar a ver las maquetas en 3D. Hay muchas cosas que estamos poniendo ahorita de biorefinerías, estamos poniendo carros que funcionan con hidrógeno, cosas que serían costosas de un inicio, ahora las podemos poner virtuales, no son tan costosas y si el niño interactúa con ellas y las rompe. Solo las va a romper virtualmente, pero no va a pasar a mayores. Bien, Lupita, ¿tenemos otra pregunta? Sí, tenemos varias, de hecho, varias preguntas. La maestra Raquel Martínez de Orizaba, Veracruz, pregunta algo que te han de preguntar frecuentemente: ¿Qué diferencia hay entre lo virtual y la realidad aumentada? Ah, siempre son como dos líneas. Realidad virtual significa llevarte a ti como persona real. Al mundo virtual. Y realidad aumentada significa sacarlo del mundo virtual hacia el mundo real. Entonces, en la realidad virtual, tú visitas el mundo virtual. Y en la realidad aumentada, el mundo virtual te visita a ti. ¿Alguien más quiere participar? Bueno, entonces leemos otra pregunta. Este es el maestro Mario Osorio de, de Geti Zapopan. Y él dice, ¿cualquier maestro podría hacer recursos con realidad aumentada? Ahora ya es mucho más fácil hacer los recursos que cuando empezamos las investigaciones en 2009. Todavía es un poco complicado, yo diría que el grupo mínimo tendría que ser diseñadores que sepan modelar en 3D, programadores y un educador al menos. Entonces, todavía no es como que cualquier profesor pueda diseñar, pero ya existen los grupos de investigación y ya se pueden acercar para comenzar a hacer contenidos. La maestra Luz González de Jalapa, Veracruz. Ella es maestra de química y dice, ¿dónde puede encontrar recursos para su materia? Ok, nosotros tenemos, por ejemplo, el software que veíamos, que es el de el de química, el de precisamente el laboratorio de química en realidad aumentada y ese está en la Play Store de Google, en el Google Play, lo pueden encontrar con el eh, buscando la, el nombre de la empresa Curuchu Soft. Ahí tenemos ese software y me parece que de química propiamente todavía no hay como tales aplicaciones comerciales. Sí va a poder encontrar muchos recursos en los grupos de investigación. Mm, me parece que el, hay un grupo español que trabaja mucho esta parte de química. No lo recuerdo exactamente, pero definitivamente si nos suscribe ya el Facebook y eso, más fácil ahí cuando ya vea el artículo, la voy a poder direccionar directamente con este grupo. Ah, también los, eh, los chilenos, la Universidad Pedagógica de Chile, estaba trabajando en química con realidad aumentada. Entonces, muy probablemente ellos tengan recursos que puedan utilizar para las clases. Y una, un maestro, Felipe Zamudio, de aquí de la Ciudad de México, él es maestro de primaria, y dice que no duda sobre el factor divertimento en los alumnos, pero ¿cuánto tiempo le dura a los niños y a los jóvenes? Esa nos la han hecho varias veces, ¿no? Incluso nosotros también llegamos a cuestionarla y llegamos a hacer el experimento. ¿Qué es lo que pasa? Nos cuestionaban acerca de que, ok, el niño se está comiendo el libro porque es una novedad, pero ¿qué pasa cuando deje de ser una novedad? El chiste es no dejarle que esto deje de ser una novedad para él. ¿Cómo hacemos eso? Como cada página tiene nuevo contenido y lo dosificamos para que no pueda verlo siempre, el niño siempre estaba esperando en los experimentos que hicimos la, la siguiente vez que fuéramos a la escuela para volver a saber qué había de ese nuevo contenido en las nuevas páginas. Ahora sí que mucho del factor es lo que decíamos de cómo se diseñan este tipo de apps y fue precisamente por ese tipo de comentarios. No se lo des todo de jalón, sino que vele dosificando para que espere la siguiente vez y espere con ansias poder utilizar la app para descubrir una parte nueva. Es igual que con un videojuego: cuando le das el videojuego completo, lo que va a hacer es jugar hasta que pase todo el nivel y después ese juego le va a parecer aburrido. Cuando tienen este tipo de juegos en los que siempre va a haber nuevo contenido, siempre lo van a tener enganchados. Yo trabajé algún tiempo haciendo videojuegos, precisamente para celulares, y teníamos esa estrategia de mercado. Para que nunca se desinstalara el videojuego, le ofrecíamos un nivel, pero a la siguiente semana le iba a llegar a otro nivel. Y para cuando fuera Halloween, le iba a llegar el nivel de Halloween. Ese tipo de cosas son las que se suelen hacer en todo esto de gamification y de realidad aumentada. Para que el alumno nunca pierda el interés por la aplicación. ¿Alguna pregunta? De... Ah, en el chat tenemos otra. Juan Emanuel Esquivel Hernández. Ay, ya se me apagó. Y él nos dice: ¿Cómo puedo hacer materiales didácticos específicos para enseñar la lengua maya? para niños de segundo grado de primaria con un alfabeto móvil. Uy, esa está muy específica la pregunta, sí, ¿no? Sí. <laughs> en realidad, sí puede tener los recursos. Hay incluso cosas que se pueden utilizar para hacer realidad aumentada de forma muy sencilla. Existe un software por parte de Adobe que lo único que tú haces es meter las imágenes y ellos hacen realidad aumentada. Entonces, eh, son cosas que al final no puedes manipular tanto como si lo programas eh, tú directamente como programador. Pero sí puedes hacer cosas como: si lo que quieres es meter las imágenes del alfabeto y que de estos, por ejemplo, se reproduzcan sonidos, eso sí lo puede hacer mediante este software de Adobe sin tener grandes conocimientos de programación. Existe también Buforia, que es eh, como una aplicación más privada pero a la que sí pueden tener acceso, me parece que el costo anda por ahí de los 500 dólares. Digo, es cara, pero todavía es accesible. Y en esta también empiezan a meter imágenes. Sí se mete programación en este caso, no es tan sencillo como en el caso de la app de Adobe, pero pueden meter imágenes y obtener interacciones. La curva de aprendizaje de Buforia y en este caso de Unity, que es el software que se suele utilizar. Es bastante pequeña, es muy livianita. Yo creo que los profesores sí podrían empezar a utilizarla para crear su propio contenido. Ahora, si se las dan solo a sus alumnos, incluso pueden obtener beneficios, ya que la aplicación no es comercial, sino como es una aplicación educativa que nada más van a, utilizar, van a estar utilizando en su comunidad, pueden obtener apoyos por parte de las empresas. Inclusive Buforia me parece que tiene un premio. Para todos estos emprendedores que, tienen, que quieren utilizar realidad aumentada en cosas como comunidades indígenas. Muchas gracias, Alberto. Bueno, yo quiero comentarles también de. Ya me presentó algo, Alberto, de esta aplicación que estábamos haciendo entre Ilse y Curuchu. Y tiene la gran ventaja de que está complementando, o sea, la aportación que nos da la realidad aumentada. Y este juego que les gusta tanto a los niños de, de ver la realidad aumentada y de poder, por ejemplo, mover el globo terráqueo, etcétera, está complementado en esta aplicación que está dedicada específicamente para los maestros, pero además que toca esos aspectos sobre los cuales los maestros van a ser evaluados. Cuando evalúan a los maestros, hay varias dimensiones. Estas dimensiones obligan a los maestros o le proponen que sepa qué tiene que enseñar dónde con qué recursos cuáles son los aprendizajes esperados cómo evaluar etcétera y en esta aplicación pues, o sea, están todos estos ejercicios de realidad aumentada pero complementada con toda esta información que le va a servir mucho a los maestros para sus evaluaciones y para pues, estar desarrollando una mejor práctica educativa. Creo que una de las propuestas que les podemos hacer a todos los maestros interesados en la realidad aumentada es primero que le escriban Alberto, <laughs> no, si nos das tu correo, Alberto. Claro que sí, lo tenemos acá, de este lado. Uh -huh. um, vamos hasta la. Final. Bueno, aquí tienen su Face, su Twitter: ¿no? Uruchusof. Y el, y, correo, y el correo alberto.com. Alberto, arroba, arroba, uh -huh. Ahí todas las dudas y sobre todo hacer comunidad. Claro. Uh -huh. Algo que estaría bastante interesante hacer comunidad. Si ya están interesados en esta área, con gusto les hacemos llegar la información. O si quieren comenzar, con gusto también les hacemos llegar uh -huh. vínculos, aplicaciones y todo esto con lo que pueden comenzar a involucrarse un poquillo aquí en el medio. De igual manera, los invitamos al EDULAB, al Laboratorio de Innovación Educativa del ILSE, en donde estamos trabajando con Alberto en esta aplicación que les comenté. Y tenemos otros ejemplos también sobre realidad aumentada. Y nos gustaría mucho recibir solicitudes, inquietudes o participaciones de los maestros que quieran venir a trabajar con nosotros en conjunto con, con Alberto. Aquí vemos también otras cositas que estuvimos haciendo. Esta la hicimos nada más para entretenernos un ratito. Estas son las oficinas ahí. Lo que ven no es un no es el fondo de un videojuego, esas son nuestras computadoras y nuestros escritorios. Nuestros escritorios son azules. Entonces, para explicar así mucho de lo que se hace en realidad aumentada y de sus beneficios, estábamos explicándolos haciéndolo con un juego. De hecho, si ven por acá, todo lo que está saliendo ahí sale en algún momento de este lado. Las nubes, por ejemplo, están impresas lo único que es virtual es el, son los textos de arriba, nuestro mascota y los enemigos. Todo lo demás que están viendo, los sellos, la cinta, los clips ahí, todo eso estaba regado en los escritorios en ese momento. Y utilizamos esas cosas como parte de la indumentaria para que vieran cosas que se podían hacer en esta parte de gamification de realidad aumentada. Digo, es muy claro de dónde nos volamos el concepto. Pero pues nada a ser así como un ejemplo chistoso en, que hicimos. En Brasil uno de estos ya también días. lo hicieron. Sí. En, las, en la final de las Olimpiadas. Sí, ya. De hecho, se lo, nosotros lo hicimos como tres días antes y dijimos, ay, nos lo copiaron. <risa> <risa> ¿Alguna otra participación? Pues no me resta más que agradecerles su presencia aquí y a nuestros amigos que están desde su casa, desde sus oficinas, recibiendo esta transmisión. Les recuerdo también que esta conferencia en estos días posteriores va a estar ya también en YouTube y en la página del EduLab. De hecho, ahí en, en un apartado de Videolab están las nueve conferencias con esta que hemos desarrollado durante todo este año y ahí las pueden ver cuantas veces ustedes quieran. Les agradezco mucho su atención y los invitamos para que el próximo lunes, primero de uh, octubre, estén con nosotros en la siguiente conferencia. Muchas gracias.